Buenas amigos, ¿cómo estáis? Estamos de vuelta en Metal Gear Rising Revengeance y es poquito lo que nos queda por ver de la historia de este juego, aunque bueno, luego siempre tenemos el DLC, creo que son un par de historias cortas de un par de misiones cada una, y no son de Raiden, ya veremos eso cómo va. Tengo que hacerme con los controles ahora otra vez. Vale. Eso era con el arriba, la visión de Kilikuan. Vale. Ahí en la entrada un soldadete con info. Una caja. Vehículos. O sea que a lo mejor sí que puedo entrar de secreto si vengo un poco por el lateral. Mira, la que acabo de perder haciendo un poco el tonto, la recuperamos. Ese tío no está solo, hay un par con él. Al menos uno con él. Hay alguna defensa por aquí arriba. Nada que pueda ver. Y aquí sí hay tres tíos. Lo más seguro es que pueda que haya alguna forma de deshacerse de ellos uno por uno. La verdad es que están muy muy cerca unos de otros. Si simplemente soy capaz de cargarme al general sin que me molesten, quitarle el brazo, ya me puse satisfecho. Pero está detrás de un reto. A ver si así me los puedo traer. Si vienen por ahí abajo y le puedo saltar encima, están los dos juntos. Ay, creí que el otro me había visto y vendría. No, en vertical. No voy a llegar. No sé si lo he hecho. Creo que no. Nah, lo he hecho un poco mal. No, estaba manejando solo uno de los controles. De los dos. Coño, el otro mucho quién hay ahí, pero no ha venido a comprobarlo, ¿eh? Quizás si soy capaz de acercarme a él y reventarlo antes de que dé la orden de alerta. No pude. ¡Ah! No le ha dado la B. Queda uno. Ahí está. ¡Ah! ¡Qué cabrón! Me podría haberlo hecho mucho mejor, la verdad. You see that? Your exit codes show up as unaffiliated. Wait, Marshall has the security contract for this base. Why would they have their cyborg set to the same illegal exit code as Desperado? It's evidence against them. No, it's their alibi. They're making it look like Desperado hacked their soldiers on site because everyone knows Desperado has a contract with the Pakistani rebels. Oh, but if we go public with the Desperado Marshall connection, won't matter. Not when they've got this nice big foreign threat all cooked up and ready to serve. The media and the public won't be able to resist. Remember WMDs in Iraq? Damn it, you're right. It's another slam dunk. What about any humans on the base? Marshall only handled security. Dead, most likely. Or brain-jacked, if they needed them to keep up appearances. They'd never publicize what airport the president was flying into. Not in this region. And almost no one would have access to an outside line for security reasons. It wouldn't be difficult to keep things hush-hush. At least until Air Force One arrives. I'm heading for the control tower. If I can destroy the antenna array, the U.S. military will know something's wrong. Good idea. Be careful. Sam's gone, and I blew the winds of destruction away. I'll be fine.
Bueno, lo que quería decir con esa frase es me he cargado a los vientos de la destrucción, no al Egea. Simplemente estaba utilizando una frase ligeramente poética por eso de que se llaman vientos de la destrucción. Bueno, pues vamos a entrar por la puerta principal, digo yo, ¿no? Raiden, there is no time to worry about the soldiers. Get to the control tower. Decirte. Bueno, es que eso es un pesado. El sacar el brazo no es tan fácil. Pero bueno. ¡Mierda! Ah, me enganchó. Es verdad que esos tenían el contraataque pesado. Ahí le chocó un counter, hombre. Vale, del bazooka no le chocó un counter, eso. ¡Opa! Que la lío. Joder, no me están saliendo los counters hoy. ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Qué mal, qué mal! Vale que son muchos enemigos, pero... muy difícil hacerlo cuando estás en... Joder, macho, ahí me interrumpo a mí mismo. ¡No! ¡Ah, mierda! Ahí uno me ha tirado contra el otro. Ah, le he roto el brazo por donde no era. Hay cámaras de seguridad. Epa. Ir mirando, porque habrá secretillos. No me voy a molestar, como ya os dije, en conseguirlos todos, pero por lo menos... Vale. Hay otro pesado, ahí arriba hay lanzamisiles. Imagino que será más fácil intentar correrse por arriba que por abajo. Ahí he tenido que jugármela un poco. Pero estaba... me quedo más lejos de las cámaras de lo que debo. Me ha costado encontrar una ruta que sea segura del todo. Y una pelea aquí se puede hacer muy complicada. Si pudiera ejecutarlos, no obstante. Hacerlo desde arriba, ¿no? Así. Intentar hacerlo intentar hacerlo a ras de suelo es un riesgo innecesario, creo. Entonces tengo que jugármelo con paciencia.
que esos dos van sincronizados ahora. Y si salto al de abajo, el de arriba me verá. Tendré que esperar a que se dé vuelta del de abajo e ir a por el de arriba. Oh. Si la cosa se pone así, no voy a ir a por el de arriba directamente. Aunque me puedo quedar aquí abajo y él no me verá. Creo que él no me verá si me quedo aquí. Si se recorre la pasarela entera. Vale, no estaba seguro de eso, francamente. Por eso no me he lanzado por él. Si no, la verdad es que me hubiera dado tiempo. Aunque, aún así, teniendo en cuenta dónde estarán esos, tampoco es una mala idea esperarse a tenerlos cerquita. No tengo por qué salirme ahí a mitad de la nave para matar a este tío. Va bastante armado. Sobre todo va bastante acorazado. Muy mal el Zandatsu, no sé si es cuestión del mando o qué, o cuestión de estar en el aire y que por lo tanto el objetivo se esté moviendo a la vez que lo intento matar, pero si estoy manejando los dos botones, las dos setas para llevar bien la dirección, pierdo el ángulo, claro, porque el cuerpo está cayendo de todos modos. ¡Epa! ¡Qué cagada! Dejé de correr y por lo tanto he saltado muy cerquita de mí. ¿Habré perdido la ocasión? No. Nice moves, Raiden. Mira, mira. Normalmente te dicen eso cuando... Vamos, te dicen algún comentario cuando has limpiado la zona en la que estás. Las cámaras de seguridad no cuentan como enemigo, imagino. Y el tío ese a lo mejor es que está fuera. Sí, parece que esté en el área anexa. Voy a limpiar las cámaras de todos modos. No, mira. ¡Opa! No hay una cagada, ¿no? Aquí estamos. A ver. Es que no puedo fijar las cámaras. Siempre me quedo corto con ellas. Ahí está. Aquí fuera hay un tío de martillo, dos con espadas, esa cámara que hay aquí fuera. Vamos a deshacernos de la verja. Raiden, cojones. No sé si me queda demasiado cerca. Bueno, el de arriba. Y
no están bajando tampoco. El asunto es que... No, el de arriba se asoma brevemente. El asunto es que puedo matar a uno de los dos antes de que el otro me descubra, creo. Porque no creo que pueda subir por aquí sin que se me vea, la verdad. Tampoco estoy seguro de poder alcanzar al otro antes de que me... antes de que me descubra. Ahora que acribillarlo sin más. ¡Epa! Lo tengo. Ups. A estos no los puedo lanzar al aire. Bueno, not bad. Desde luego podría haberlo hecho mejor. No es una infiltración de lo más sigilosa la que estoy haciendo. Ryder, what is the status at the base? Overrun with desperado cyborgs, as expected. Security's still pretty lax, though. Yes. I don't think they're anticipating another cyborg to show up. They are, after all the way out in Pakistan. Doubtful there will be any cyborgs here, except at the base. Forces hired by the US. And more doubtful they are expecting a cyborg to drop in at Mach 23. Yeah. Still, they've got to know I'm here. 23 de marzo. Sam was smart enough to figure out that I take that launch vehicle. Yes, but they couldn't have sent backup to this base within 3 hours after Sundowner died. Perhaps they could have arranged it so the plan was scrapped if Sam died. But if they already occupied the base, then there is no longer any canceling out. Probably not. Which means we've pretty much already won. Sam's dead. The Winds of Destruction, too. And none of their standard cyborgs or UGs have a chance against me. No, certainly not. Though I wonder who is behind this operation anyway. Not Armstrong? Well, yes, but who is running things at the base? The Senator would never be there himself. But this is too elaborate an operation to direct remotely. Yeah. No amount of network tech could take the place of a command structure on the ground. Gotta be someone else from World Marshal, I guess. A cyborg, perhaps. One with specialized combat body, like Sundowner and the others. I do not mean to alarm you, but... use caution. Yeah. Copy that. O sea que podría haber otro cyborg, porque alguien tiene que estar llevando el lado militar del asunto. So the president's visit to Pakistan. It's meant to build government ties, right? Right. You probably know this, but there's a region on their northwest border called FATA. Stands for Federally Administered Tribal Areas. The central government is... well, let's just say they're not entirely in control of that part of the country. Right. It served as a base for all kinds of armed groups over the years. Uh-huh. The U.S. started staging cross-border raids there at the turn of the century, chasing after combatants that fled out of Afghanistan. The Pakistan Army has tried to work with the U.S. to confront them from both sides. But that only escalated anti-American sentiment within the FATA. You can only get away with so many botched civilian strikes, after all. I thought that post-SOP, the U.S., pretty much pulled out of Afghanistan. You know, after all that anti-war economy stuff broke out. They did. That put an end to the FATA strikes, but definitely not the anti-American groups. Now their anger's channeled towards the pro-U.S. central government instead. Wouldn't this visit just enrage the FATA groups even more, though? I know President Salam's pretty much on the American side. Yeah, but Salam doesn't care. He's got no interest in dealing with them. He wants to get the FATA back under control, and I guess he wants America's help doing it. And how do his people feel about that? It's pretty much 50-50. A lot of people hate the U.S., for sure.
But a lot of others have been directly affected by the anti-government suicide bombings, too. There's definitely some deep-seated support for helping the U.S., but only if it means ending the violence once and for all. Sounds like we could see civil war here any moment. What about their intelligence bureau, the ISI? How do they feel about all this? They haven't commented publicly. People are always saying how much bad blood there is between the ISI and the civilian government. Oh, yeah. There are stories all the time about their involvement with insurgents or terror groups. Depending on how the ISI acts, things over there could change pretty damn quickly. No wonder Armstrong chose this place. It's like one big powder keg. What's up? By the way, you mind if I ask, what's she like? Who, Sunny? I don't know. Kind of a child prodigy, I guess. You're the one who rescued her, right? From the Patriot Lab? Yeah. Well, it's kind of a long story, but in the end... Están desplazados los subtítulos. Then she was handed over to Dr. Emmerich. Va una frase por delante. We had to hide her away at first, from the Patriots. It wasn't exactly fun. She couldn't even go outside for the most part. That's terrible. But in the meantime, Otik, Dr. Emmerich, taught her all about programming and computer engineering. It was her code that destroyed the Patriot AIs. After the dust settled, Dr. Emmerich adopted her, officially becoming her legal guardian. But how'd she end up at Solus? What about school? Oh, she went. For about a year, I think. She was way too far ahead of her peers, though. Probably could have qualified for her BS in computer engineering by that point. Why not go through with it? Just get the degree. We discussed it, but Sunny was more interested in Solus by then. Dr. Emmerich had contacts there, so... So now she's designing launch vehicles and stuff, huh? Wish I had some of that talent. Well, a lot of it might be the Patriots doing. Who knows what their experiments did to her brain? And in the end, she used it to destroy them. The irony, huh? Anda, mira, ahí sí que estaba. Pues nada, no sé, algo raro ahí. Faltaría una frase en el subtítulo, la primera de todas, y ha quedado desplazada la conversación. Pero bueno, básicamente Sunny, por si alguno no lo conocíais, si no habéis jugado alguno de los... Bueno, la verdad es que eso ya se estableció tiempo atrás. Pero vamos, Sunny era la hija de Olga Gurlukovich, que en el Metal Gear 2 ella está colaborando con los malotes porque le han secuestrado a la hija, porque tuvo a la hija en un hospital que en último término era propiedad de los Patriots. Y se le llevaron a la hija para tenerla controlada y al final por eso Olga tiene que proteger a Raiden. El asunto es que al final cuando Olga se tiene que acabar sacrificando por Raiden, spoiler alert, pues la niña cuando se la consigue recuperar acaba bajo custodia de Otacón, si no recuerdo mal. Y bueno, si lo han estado explicando un poco por encima. Y por eso ahora básicamente está ayudando, es un prodigio del copón. En el Metal Gear 4, si no recuerdo mal, es la que ayuda a programar, o de hecho la que programa el Fox Alive y algún otro virus informático y tal y cual. Y bueno, una persona más que útil. In Pakistan already, and so quickly. Ah, science never ceases to amaze me. When it's for peaceful purposes, you mean? Well, yes, of course. Of course. I must say though, the engineer behind that RLV craft looked rather young to me. Yeah. A gifted kid, you might say. I would love a chance to meet her sometime. Why? What would you say to her? Oh, I don't know. It's always just such a stimulating experience. Speaking with scientists from fields other than mine, that is. It often leads to all sorts of new insights, new ideas to work with. And speaking of that, I have yet to meet Dr. Emmerich, too. I doubt you two would get along, actually. Oh, you think so? Anyway, how are the brains doing? Oh, just fine. Safe and sound in Mexico. Now I just have to get them loaded and en route to Germany. Of course, the real challenge will come after that, I suppose. Yeah. We'll get there when we get there. Indeed. Indeed. Do be careful in the meantime. El verdadero desafío es conseguir cuerpos y rehabilitarlos física y mentalmente. Qué extraño que Wolf ha ido por delante de nosotros y no responde al codec. How was the ride? Hey, Sunny. Fine, thanks. Though I wouldn't call it the smoothest ride ever. You sure that thing's really airworthy? Well,
Well, what do you expect? You're traveling at a few dozen times the speed of sound. I mean, she operates well within all the projected margins of safety, so yes. We'll have to work on the turbulence levels a bit before we can take tourists on it. But come on, you really can't complain. So it's meant mainly for cargo at the moment? Mm-hmm. We got a contract with COTS, NASA's Commercial Orbital Transportation Services. Mostly handling space deliveries, that kind of thing. We also joined the C3PO, the Commercial Crew and Cargo Program Office's Passenger Transport Program. So soon we'll have private spacecraft bringing crew to the International Space Station. Wild times we're living in. Well, the space race has been over for decades now. It's no longer something countries engage in for vanity's sake. Still, lots of people are starting to see the industrial value of zero-gravity experiments. Plus, the costs are getting lower and lower with each passing year, to the point where we'll have a serious space tourism industry before long. Yeah, I heard about the space hotel the Russians opened up. But we're still not going any further than orbit, right? Well, one company's planning to have a lunar landing craft complete by 2020. Not ours, though. I'm just hoping we can get to Jupiter while Hal's still alive. Huh? Jupiter, huh? Wow, that's pretty far. Oh, hey! How did Earth look from up there? I can't even put it into words. I know I was still under the Kármán line, but it looked exactly like every satellite photo of Earth I've ever seen. No borders, no nothing. Just a whole lot of blue. Hopefully next time around, I can take my time and enjoy it. Yeah. But first things first, you know? Yep. Well, good luck, Jack. Raiden. Qué maja. No puedo subir por ahí. Anda, coño. Yo preguntándome dónde está. Si está ahí. Y yo de cháchara. Esa espada. La llevaba él, es verdad. ¡Epa! Hostia, ¿ya viene? Hostia, yo creía que todavía quedaba. ¡Corre, Raiden, corre! ¡Salta, Raiden, salta! ¡Ay, madre! ¡Hola! Parece una hormiguita. Madre que me ha parido. ¿Y quién está en el núcleo? ¡Coño! Pues el propio senador. Well, if it isn't Saucy Jack. Just a little too late, as usual. Armstrong. Impressive little toy you've got there. But your plan ends here. Idiot. You're not ending our plan. You're expanding it. Check the internet lately. Raiden, Air Force One is turning back to the States. What? How'd they know? Someone posted photos of what's happening on the base. The whole world is up in arms. Show me. How did they? The story leaked early. Then Marshall's plan is ruined. The hell it is. Look what they're saying. The story just went live, and already they're calling for blood. Ooh.
Básicamente están vendiendo como que el ataque estaba preparado por Pakistán. Que ha sido cosa de terroristas protegidos por el gobierno pakistaní. Y la gente se lo está creyendo. The excuse we've been waiting for. America's wanted this war for years. The Patriots, they knew war was good for the economy. 4 years later, their legacy lingers on. The memes. They left us their great isms. Nationalism, unilateralism, materialism. Welcome maxims for those with no faith, without guiding principles of their own. Give yourself up to the whole. No need to better yourself. You're American. You're number one. Then the only value left is dollar value. The economy. So we'll do whatever it takes to keep it humming along. Even war. Especially war. Bullshit! The Patriots planted the seed. We don't need them around to filter and foster their memes any longer. We're spreading them just fine ourselves. Every American man, woman, and child. We're all sons of a patriots now! We just need something to jumpstart the economy out of this funk. This recession it's been stuck in since the fall of SOP. And the military costs? Wasting billions is going to help the economy? DMCs, arms manufacturers, job creators, Jack. All those workers spending money, paying taxes. Trust me, a little war can work wonders. So grease the gears with some innocent blood, is that it? Oh, relax, Jack. It's a war on terror. We're not out to kill civilians. Jack. Extremists, lawless gangs, madmen. Of course, that would have to include you. Wouldn't want any eyewitness reports complicating the message! Si yo hubiera pensado que el propio senador pilotaría esta mierda. No parece sencillo de manejar. En absoluto. Tiene más controles que mi mando. Eso es algo que... Y me estaba dando problemas con el Zandatsu antes. Bueno, pues esto está easy, ¿no? Metal Gear Excelsus. Epa. Tengo que fijarme bien en su patrón de golpes. Pero no es el golpe horizontal ese que ha pegado antes. ¿De dónde estoy? El golpe horizontal no sé cómo lidiar con él. Mira, ha traído un pie. ¡Epa! Vale. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Uf. Hostia, esa vez me ha pillado. Eso no me ha dado. No jodas, macho. Si ahí hasta he tirado el dash para... El dash me refería al... A este. Vale, eso sí me ha gozado. Vamos a quitar un poco de esta coraza, ¿os parece? Me toca correr. A
este trasto le sobran patas. Lo ha aturdido. Vale. He bajado la mitad de la vida con la tontería. ¿Va a volver a sacar los espadotes o qué? ¡Hostia! ¡Jecos! ¡Me cago en! ¡Hostia! ¡Láseres! ¿Qué vas a hacer? Coño, se ha cargado él a los jecos. Espérate. ¡Ah, mierda! Iba a decir, a ver si le puedo... ¡Epa! ¡Eso es lo que yo quería! Y si se está cargando a los jecos, a ver si les puedo sacar el este, porque los dejaba aturdidos. ¡Mierda! Tengo que atraerlos hacia donde están los rayos. Para que los maten. No me jodas que me vas a dejar a ese sin matar. Voy a traerlo hacia donde las espadas, ¿no? Para sacar a... Vale, perfecto. Vale, esta vez solo ha sido una. Es una, lo puedo esquivar. ¡Ah! Me llevo cazas. Ahora vienen de arriba, ¿no? Ahí me la he jugado. ¡Oh, venga! A ver qué viene ahora. Va con las dos. ¡Ah! No sé esquivar eso, tío. Tiene que haber una forma. No puedo hacer el parry porque sale el brillo dorado. Ah, va a traer una pata. Eso es, ahí tengo que tener cuidado siempre de no hacer el, la cadena larga porque eso es, porque luego me intenta pisar. Pues hago golpes débiles hasta que me abran esto. Parece que le he metido mucho daño porque me han traído esta fase muy rápidamente. Pues a correr. No sé cuántas patas habrá que reventarle. Este juego ya me lo pasé, como conté hace tiempo, hace mucho, pero no me acuerdo de los detalles, que me ha quedado más que claro en muchas ocasiones. ¡Oh! ¡Dios! Este es el lo más exagerado de todo el juego. Es lanzar el puto Metal Gear Excelsior. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Venga, chaval! ¿Eso creéis, cabrón? Ahora veremos. Cambio de hombro, que esto cansa. ¡Ay, vale, dado que no era! Pues adiós. Aquí, como veis, no se puede permitir un fallo. Eso no, no, la verdad que ni me acordaba de eso. Le he dado a la X pensando que sería como esto, que una, esta ha sido con la Y y luego arrancársela con la X. Y pensé que de otro golpe viniendo en la otra dirección sería con el otro botón. Pero no, la tontería. Pero bueno, es lo que hay. A ver que no me cambien el botón, ¿eh? ¿Es el momento ya o qué? Ahora dos botones. ¡Epa! Hablando de X.
ahora sé lo que viene. Eso sí lo recuerdo. Es el momento del Zangatsu más lento de la historia. Dios. Vamos. A tomar por puto de culo tu Metal Gear Extension. Zangatsu Zero, no me ha contado el seco que he rajado para... Da igual. Bueno, senador, te quedaste sin juguete. Slippery little bastard. I don't have time for this. ¿Qué? Oh, you've got to be kidding me. Ah, bien, el momento en que lo flipáis. ¿Qué es esa cosa que acaba de sacar de hasta el último cable? Ya no cabe en el traje, joder. Let's go. The hell are you thinking? Un cyborg top grade. Played college ball, you know. That's a cushy Ivy League school. Mi visión de detective. ¿Has visto el puño cómo se le ha puesto al golpear? Hostia, y al parar. ¿Ves que se le pone negro como cromado? Try University of Texas. Could have gone pro if I hadn't joined the Navy. I'm not one of those beltway pansies. I could break the president in two with my bare hands. Don't fuck with this, Senator. Pues me ha hecho el home run. Hijos de puta. What the hell are you? Why don't you stick around and find out? Bueno, pues este tío no es una personita normal y corriente. La madre que lo parió. Eso lo he parado, hombre. Por lo menos telegrafía bien sus movimientos. ¡Epa! Me encanta el... ¿Qué es eso? ¡No! Dios, estoy convencido de haber parry, de haber hecho parry a eso. Pero bueno, hoy los parries me están saliendo un poco de aquella manera. Voy a intentar cogerme otra vez. Explota. Oh, esta vez me ha dado. Tiene más alcance de lo que pensaba. Joder, colega, me pilla mínimamente cerca y explota. Adiós. Dios, me ha dejado al rojo la barbilla. ¿Qué tiene? ¿Puños de alta frecuencia? Typical politician. Big promises, but all talk. What? Jumpstart the economy. What a load of bullshit! All you care about is lining your own pockets. That and your approval ratings. You've got no principles. Just like all the rest. Yo también sé pelear, payaso.
If America's gone to shit, you're just another maggot crawling in the pile. Me encanta esa pose de combate. The truth, then. La reconoceréis right about one thing. I do need capital and votes. Wanna know why? I have a dream. What? That one day, every person in this nation will control their own destiny. A land of the truly free, damn it! A nation of action, not words, ruled by strength, not committee! Where the law changes to suit the individual, not the other way around! Where power and justice are back where they belong, in the hands of the people! Out! Where every man is free to think, to act for himself! Fuck all these lunatic lawyers and chicken shit bureaucrats! Fuck this 24/7 internet spew of trivia and celebrity bullshit! Pero esa última tiene un punto. Fuck the media! Fuck all of it! America's diseased, rotten to the core. There's no saving it. We need to pull it out by the roots. Wipe the slate clean. Burn it down! And from the ashes, a new America will be born! Evolved, but unchained! The weak will be purged, and the strongest will thrive, free to live as they see fit. They'll make America great again! Os debo recordar que este juego es anterior a la administración de Trump. You still don't get it. I'm using war as a business to get elected! So I can end war as a business. In my new America, people will die and kill for what they believe. Not for money, not for oil, not for what they're told is right. Every man will be free to fight his own wars. Y cuando salió este juego pensábamos que solo en la fantasía un loco como este podría llegar a presidente. Nuestra bendita ignorancia, maldita sea. So, what do you think? How the hell did you get elected? Well, I don't write my own speeches. Con razón. You should try fighting for what you believe in sometime, Jack. Not for a company or a nation or for anyone else. Maybe I was wrong about you. Am I finally getting through? I'll rid this world of pointless wars, Jack. I was wrong. You're not greedy. You're batshit insane! Making the mother of all omelets here, Jack. Can't fret over every egg. Not when you're purging the weak, right? What do you know about the weak?
You weren't born poor. You've never been hungry. You don't know what it's like to fight and steal and kill just to survive. But you did survive! Through sheer force of will, following your own set of rules. With your own two hands, you took back your life! And now, I'll take yours. Bueno, round 2. Hostias, no he podido parar eso. Bueno, me imagino que ya. Sí, sí, hemos parrido. Sí, es cierto, me parece más complicado ahora que antes. ¡Epa! No tengo los mismos movimientos. Ya no tengo un dash. ¡Oh! ¡Que me coge! ¡Qué! Joder. Es que voy mucho más lento, tío. Bueno, me ha parado al 0-1. Imagino que esta parte no está hecha para que la gane. Y además, mira la vida que le he quitado. Venga, que le va bajando la vida de 0-1 en 0-1. Solo tengo que darle 1000 puñetazos. Joder, no le he roto ni la camisa. ¡Dale! ¡Dale! Eso no estaba mal, ha quedado muy molón, pero esto no es bueno para mi autoestima. No, no quiero ver eso. Ay, Dios. Preparad para los nenes. Nano Machine Son. Madre. You can't hurt me, Jack. Sangre no newtoniana. Time to end this. Ay, madre. Ay, madre. Seguro que él me está quitando más de 0-1. ¿Lo vete? Ha quitado la esta autorización, al parecer. Vamos, el cambio de una luz roja a una azul suele significar algo así. Dios, me ha hecho atravesar el Metal Gear Extreme. Eso parece. Joder, lo ha hecho pedazos. Con lo que a mí me ha costado reventarlo. All right. I think we're about done here. Riley. Perrete. Wolf. Begin playback. 2 years I've been working towards this. And on the last day, Blondie has me doubting the whole thing. We'll leave it up to fate then, shall we, Wolfie? A duel to the death. May the best man win. Sam. I cut him down, and that's that. Back to a regularly scheduled international incident. But if he beats me, if I die here, the lock on my blade will disable after a couple hours. What happens after that is up to you, Wolfie. Ha! Even dead, that guy's a pain in my ass. So,
You think that little sword can save your master? Well, go ahead then. But make no mistake, Fido. When I'm finished with him, you're next. I was not designed to fear termination. Huh? However, Directive 01 is to ensure all data acquired is preserved and passed along. To expire here would violate that directive. That's a good boy. However, Raiden came to my aid. I have learned from him. When Samuel fell, data analysis was inconclusive. But that has changed. I have established new parameters now, created my own directives. You little fuck! Oh yeah. That sword was a tool of justice. Not used in anger. Not used for vengeance. But now... Now I'm not so sure. And besides... This isn't my sword. Acabemos con esto de una vez. En el próximo episodio de Metal Gear Rise, que no... ¿Te imaginas? Estaría guapo. Come on. Okay. Venga. Dance. Hasta el próximo capítulo. No ha estado mal. Ah, mierda. Tenía que haber intentado el parry como antes. No sé cómo bloquear esa cosa. Igual debería dejarme sin más. Pero sí es cierto que sale el brillo rojo, tío. Debería poder. ¿Qué vas a hacer? ¡Oh! ¡Mierda! ¡Ah! ¿Os acordáis todos esos momentos de Zandatsu que hemos tenido? Tenían que servirme ahora, pero... Parece que no estoy demasiado... Allá. Ahora. Ah, mierda, no tengo tanto tiempo como pensaba. Se acumulan. Ahora lo veremos. Vaya. Ah, mierda, he fallado. Joder, estoy fatal, ¿eh? Esta es mi espada, cógela. Estoy haciendo muy mal, ¿eh? ¡Hostias, corre! ¡Mierda! Es verdad, ahora se está curando. ¡Qué cabrón! Nah, no, tenía que haber parado un segundito para apuntarle. Pero bueno, ha dejado de curarse. No ha dejado de curarse. ¡Ahí está! ¡Ahí
Vale, ahora sí. ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ay, qué cabrón! No me deja hacerle el dash en diagonal. ¡Qué cabrón! Me va a volver a hacer eso. Tengo que apuntar bien esta vez, ¿eh? No, le he bajado una barra de vida a dos. No sé cuántas tenía, la verdad. Ahí sabía que estaban todos. Sabía que lo tenía todo marcado. Coño, tenía que haberme asegurado personalmente. Ahí no lo he bloqueado, ¿sabes? Hostia, parece que se lo he interrumpido, lo cual me parece crítico. Pero ahí me ha dado la lava, ¿no? Ahí sí estoy seguro de haberlo bloqueado bien. Vamos, media vida. Uy, ahí sí que me pilla casi, ¿eh? ¿Qué ha pasado ahí? ¡No, no, 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 no! Vale, de ahí esa ha sido coña pura y dura. Ah, es verdad, que esas líneas luego explotan. Casi lo tengo. Venga, hay que hacerlo bien ahora. Estoy muy mal, él está muy mal. No me quedan curaciones, me cago en la puta. ¡Nos la jugamos, eh! ¡Ah, pero por qué! Joder, es que sale tan cerca que no veo dónde apunto, tío. Ahí sale tan cerca que no veo la línea de dónde estoy apuntando. De verdad que no he bloqueado eso. Eso sí lo he bloqueado, pero aún así me ha aturdido. No jodas. Joder, qué mal lo estoy haciendo, Matt. Ay, que es verdad que eso me lo bloquea, Matt. Lo estoy peor que antes. El primer Zandatsu, venga. ¡Uf! Esta batalla es jodida, ¿eh? Por si no os habéis dado cuenta. ¡Eh! ¿Habéis visto cómo se me ha cambiado sola la línea de azul? Que es la que indica dónde estoy atacando. ¿Estamos en la puta? Serio. O sea, lo apunto de una forma y sale de otra. No estoy seguro de qué coño está pasando ahí, pero me molesta muchísimo. Joder, otra vez. Lo tengo tan interiorizado ese movimiento que me va a causar problemas. Bueno, ya me los ha causado. Me han matado una vez. Tengo que salir de las... Eso sí, los efectos de corte de esta espada son un flip, ¿eh? ¡Oh, qué bueno haberlo podido parar ahí! Ochenta y pico por ciento, bueno. No voy tan, entre comillas, bien como antes. (Risa)
¡Te tengo! ¡Qué cabrón! Se ha tirado detrás del... de todos los trastos, ¿eh? Me han dado curaciones. No jodas, eso no me ha dado. Vale, ahora sí. Sé que detrás había una curación, pero... Joder, creía que iba a hacer el del puño al suelo, pero no, ese, tiene, ese es este. ¿Por qué no se me activa el modo Peter? Vale, ahora ya sí que no se me activa. Estaba intentando antes activar el modo Reaper. No me ha salido. Creía que iba a activar la curación. Le salía hasta el brillo verde ese, pero... ¡Ah, mierda! Iba por la... Me iba a lanzar por él y coger la curación esa que había. Bueno, con tres debería bastarme. Si consigo esta, debería poderlo matar. Pero esta es la difícil, claro. Pero se le he dado directamente arriba. Si esa era súper vertical. Hostia. Ahí me ha enganchado sin posibilidad de hacer nada, yo. A ver. A ver... Mira, se le está empezando a romper la carne. ¡Toma, hijo de puta! Aún así, mirad la barra de vida, ¿eh? No nos fiemos. No le dejen la espada ahí. Que todavía puede pelear, madre. Está enfadado, ¿eh? ¡Vamos! ¡Dale ahí! ¡Ahora! Hay que insistir. ¡Eres mío, cabrón! As an institution, as industry, men will fight for reasons they don't understand, causes they don't believe in. But at least I'll leave a worthy successor. Jack, you carve your own path. Use whatever methods you see fit. You don't let legal bullshit get in the way. And if it costs a few lives, so be it. Es lo que opino. Hostia. No era solo cuestión de las nanomáquinas, amigo. ¡Hijo de puta! Deep inside, we're
kindred spirits. You. And I. Suficientes tópicos, amigo. Y me han dado un rango B todavía. Esto ya es más razonable. Katana Muramasa de alta frecuencia desbloqueada. Esta es la de Sam. Peluca infinita desbloqueada. No sé lo que es, no me acuerdo ahora mismo. Ah, será para el Zandatsu. President Hamilton returns from Pakistan today, completing his first visit to the country since the failed assassination attempt in Shahbazabad last May. In meetings with Pakistani President Farooq Salam, the two leaders agreed to a new joint initiative in the War on Terror, whereby U.S. Marines will be stationed in Pakistan and given wider authority to conduct operations within the country. This is amidst growing tensions within Pakistan between the country's civil and military leadership, with many in the government calling on the ISI military intelligence agency to be investigated. Unbelievable. After all that. For the last time, let it go, Courtney. At least Armstrong will never be president. But, I mean, Raiden. There he is. I have excellent news. We are approved. The new corporation is established. Nice work, Doc. I guess the world's first cyborg staffing firm is officially open for business. We are certified for construction and long-term nursing care, but this is just the beginning. The potential for new roles cyborgs can play is limitless. And we're sure this isn't child labor? The older children can work now, the rest when they come of age. And it's strictly voluntary, you know. We're not running a charity here, huh? Toma, qué reflejos. Donations alone would not even cover their maintenance. Besides, this way they'll learn a trade. Perhaps some discipline, eh? It's not a perfect solution. But you know what? At least these kids will get a decent education. Well, I'm not about to return them to the streets or to broken homes. At least we can give them a chance. No. Oh. Oops. An imperfect solution for an imperfect world. Well, another benefit. A peaceful application for all my research. Since when do you care? Well, recent events have been food for thought, shall we say? No kid. Speaking of recent events, how's our new recruit working out? Ah, yes, quite well. Quite well. Oi, Sunny! Where you have this kid? Hang on. Just give me one second. Yeah, okay. You make me head spin, you know? You're same age as me, but all this spaceship? You're a genius, girl. Mm-hmm. And you're hot for days. Huh? Where did that come from? Coño. Alert. Alert. Rescinded. This is about a crazy world, nah? For me, see that ninja. Me never think I've been this kind of life. Yeah. Huh? He rescued me too, you know. Saved my life. I owe him everything. To some people, he'll always be Jack the Ripper. I know all about his past.
He had it rough. And he hurt a lot of people. But that's not the Raiden I know. The Raiden I know is a hero. ¡Yay! Pues nada, muchachos. Hasta aquí hemos llegado, al parecer. A no ser... ¡Qué guay! Esa era la katana que teníamos antes. La del propio Raiden. ¡Qué cosa más bonita! Pues nada, muchachos, como he dicho, espero que hayáis disfrutado de esta serie. Ha sido algo más corta. Esta habrán sido 10 capítulos con este, imagino. Aún así, ya os digo, hay DLC. Y bueno, os tengo que dejar caer la perlita, ¿no? Me consta que uno de los DLC es una misión de Sam y que otro DLC es una misión de Wolf, del Lobete. Así que tengo ganas de jugarlas, porque esas sí que no las he jugado. El juego base sí que me lo había pasado ya, cuando salió, como os dije, mucho tiempo atrás. Pero las otras misiones, la de Sam y la de Wolf, ni las he jugado, ni las he visto, ni nada. Así que esas las jugaremos, si no me muero, las jugaremos completamente de nuevas. Tengo ganas de traerlas y... no sé, no creo que tarde mucho en traerlas. Probablemente en un par de días tengáis una de ellas por aquí y la siguiente un par de días después. Así que nada, con esta serie terminada, estoy en la duda porque me gustaría jugar algo parecido. Al fin y al cabo esto lo juego un poco para tener algo distinto y poco estresante. Y estaba pensando en si empezar con Nier Automata, pero sé que varios de vosotros estáis esperando al Alien Isolation. Y pensaba traerlo después de Jurassic World, pero la verdad es que me he engorilado muy fuerte con el modo sandbox, que está súper divertido. Y aunque es una serie que ve poquísima gente, me da lo mismo porque me lo estoy pasando muy bien y voy a seguirlo subiendo. Entonces, Nier Automata sé que es un juego súper largo, que tiene como 7 finales distintos y me gustaría ver unos cuantos al menos. Así que no sé si esperar un poco. Porque Dark Souls la voy a retomar en cuanto pueda. Y después de Dark Souls va Dragon's Dogma. O sea que eso no es una opción. Darkest Dungeon todavía tenemos para mucho rato. Entonces Alien Isolation naturalmente iría en sustitución de esta. En ese caso... estoy pensando... joder, el pasado con la tos me cuesta ya narrar y todo. Ay, disculpadme. Pues eso, en ese caso imagino que no me queda otra que cambiar esta serie por Alien. No me apetece jugar Alien. Pero bueno, por lo menos tengo el par de misiones de DLC para matar el tiempo antes. Y el Nier Automata tengo muchas ganas de jugarlo, pero bueno, puedo esperar un poquito más, imagino. Así que nada, ¿los créditos se acaban por aquí o qué? Porque no los puedo pasar. En fin, más cosas que tenía que comentar. Estoy seguro de que tenía que comentar alguna cosa más. Principalmente por si hay alguna escena después, ¿sabes? Tampoco quiero que os la perdáis, aunque siempre puedo hacer el corte si digo que esto se alarga. Bueno, ya decía que Jurassic World, la verdad es que es una serie que está viendo poca gente. Yo me la estoy pasando como un enano, la verdad. Y sé que los que la seguís también lo estáis pasando muy bien con ella. Entiendo, como ya dije, no es un juego que a todo el mundo interese de principio a fin. Pero ahora que estamos haciendo cosas locas, igual sí que os interesa ver los capítulos que vamos a subir de Sandbox. Ayer subí uno de hacer un parque, un capítulo relativamente normal dentro de lo que cabe. De hacer un solo parque en Isla Nublar que tenga todas las especies, pero hay que hacer alguna de meter en un solo recinto, meter a todos los dinosaurios, a ver cuál sobrevive. ¿Sabes? Hacer ahí un Battle Royale de dinosaurios. Me molaría hacer algunas otras cosas también locas por el estilo en el Sandbox. Y de hecho algunas, las que tengan que ser de combate, las tengo que hacer antes del 13 de septiembre, que meten el parche. Porque en el parche van a hacer cosas como que los carnívoros solo matan si tienen hambre. Excepto el Indominus y el Indoraptor, por supuesto, que son malas bestias y matan lo que sea. Así que antes de eso tendremos que meter esa clase de bobadillas. Y por lo demás, no mucho que contar. Voy a dejar que se me acaben los créditos.
si tarda mucho os haré el corte ahí a vosotros por si hay alguna escena aparte. Y si no la hay, pues nos despedimos allí. Mira, os traigo un pequeño extra. Las conversaciones en códec de la misión de Sam, que ahí ni miramos el códec ni hostias. Here's a tough one, no doubt. Yeah, I'm going to enjoy this. He's going to regret bringing Jack back. Yes, well, I hope so. Do not underestimate his attack speed. You must watch his moves. Parry them. Even if he blocks you, keep pushing. Break his guard and you will have chance to attack. Thinks he can win without a sword? His fighting style uses a good amount of blunt strikes and throws, too. But sooner or later, that won't be enough to stop me. In any case, you cannot parry a throw. Do not let him grab you. Who do you think you're talking to? Relax, Boris. And out comes the blade. Yeah, but it's too little, too late. It has quite a reach, Raiden, and an explosive trigger for faster speed. I am sure you remember. Doesn't matter anymore. I got him pegged. All right, just be careful, yes? Especially when he is at a distance. Bueno, como veis, tiene una conversación para el principio de la pelea, para cuando le quitas el arma y para cuando la recupera. Así que voy a ponerlas en orden persona a persona. Riding. You gonna be okay? I'm fine, Kev. Eye wide open. Yeah, it's true. I know the joy of killing. I don't deny it anymore. I don't fear it anymore. All right. Let's just finish this. Be careful, Raiden. I know you're stronger now, but remember who you're dealing with here. How about a little less talk and more saving, okay, Courtney? Oh, yeah. Qué puto borde. With a master of his level, projectile attacks are useless. Technology will not be the deciding factor here. This battle will be won by sheer force of will. Whoever breaks first, dies first. Then I can't lose. Raiden, a World Marshal helicopter crashed in this vicinity earlier. It was en route to deliver a cache of cyborg repair materials. Should you locate any conspicuous crates, cut them open. See what is inside. You sure you want to stay on my side, Wolf? Sam's gonna die here, you know. I still owe you a debt. Sam? He's actually enjoying this? What are you gonna do, Raiden? Kick his ass. What else? Yeah, well, don't let your guard down just because his blade's not drawn. His fighting style's got a lot of throws and punches. Just watch, Kev. Just watch. Okay. Save complete. Raiden out. With a master of his level, projectile attacks are useless. Technology will not be the deciding... Parece que el doctor solo tiene una. Y Wolf también. Ah, y estos también. Ah, no. But I thought. Change my mind. Out. ¿Sí? And how's business? Oh, good. Good. Their doctor's research and staffing service certainly help. I hear World Marshal's looking for a buyer. Well, you cost them a lot of money, no? Not to mention killing their funding. Literally. Now, the breathtaking program is finished, but the larger company is not, I'm afraid. Someone will buy them. PMCs are in demand once again. Yeah. Fighting for reasons they don't understand. Causes they don't believe in. Beg pardon? No. Nothing. Oh. So, your mind is made? You will not come back? Sorry, Boris. I understand. But then, what will you do? I've got my own war to fight.
Bueno. Si la compañía sobrevive, habrá que ocuparse de ella. Ah, oh, ya, cómo mola. Bueno, chicos, pues ahora sí que sí. Hasta aquí llega Metal Gear Rising Revengeance. Espero que hayáis disfrutado de la serie tanto como yo. Me consta que algunos de vosotros sí, que me lo habéis ido comentando a lo largo de la serie. Y nada, nos vemos en los capítulos de DLC. Hasta entonces, amigos. Chao.